Entre el bullicio y el agitado transitar de cada día, en medio de un mar de cosas cotidianas, hay un oasis, un momento de bendición, un espacio en el que conectas con tu Creador. En este momento comienza A Solas con Jesús. Conduce Fabio Fori. Qué gusto para mí saludarte a esta hora de la mañana cuando estamos iniciando nuestro programa A Solas con Jesús, para que puedas recibir un mensaje de parte del corazón de Dios directo a tu corazón. Un mensaje que pueda darte ánimo, fuerza y fe para que enfrentes los desafíos del camino y puedas enfrentar y derribar a los gigantes. Hoy vamos a meditar en un salmo poderoso de la Biblia y le he puesto por título a la reflexión que corresponde al día de esta fecha, La sombra del Omnipotente. Vamos a meditar un poco en el Salmo 91. Déjame leerte buena parte de este salmo y aplícalo y llévalo contigo como una protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temas al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sin duda alguna, mi querido hermano, mi querido amigo, el Salmo 91 es un salmo de poder, es un salmo de esos reconfortantes de la Biblia. Este salmo nos asegura que bajo las alas del Altísimo siempre vamos a encontrar refugio y que en medio de las tormentas de la vida, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. En un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo lleno de temores, este salmo nos recuerda que no estamos solos. Dios con su amor, Dios con su protección, nos guarda y nos sostiene. Déjame contarte una pequeña historia. María era una madre soltera. Trabajaba arduamente para mantener a sus dos hijitos. Un día, una noticia devastadora sacudió su mundo. Sí, la fábrica donde trabajaba cerraría sus puertas. Esta mujer afligida y temerosa por su futuro, se sumergió en una profunda angustia. Una noche, mientras lloraba en su cuarto, su hijita pequeña, Sofía, se acercó con su Biblia infantil y le dijo: «Mamá, la maestra de la escuela en la iglesia nos enseñó que cuando estamos asustados podemos leer el Salmo 91. Dios nos protege siempre, mamita». María entonces, con lágrimas en los ojos, abrazó a Sofía y comenzó a leer este maravilloso Salmo en voz alta. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». A medida que ella leía el Salmo, sentía como una paz indescriptible llenaba su corazón. Recordó que Dios había sido su refugio ahí en el pasado y que no la iba a abandonar en ese momento. Decidió entonces María confiar en la promesa de Dios y enfrentó los días siguientes con una renovada esperanza. Poco tiempo después, recibió una llamada inesperada. Una amiga que conocía muy bien su situación le ofreció un empleo, una pequeña empresa. María, con gratitud y fe renovada, aceptó entonces la oportunidad, saltaba de alegría, sabiendo que Dios había proveído una vez más. Y sabes, es que en la vida nosotros vamos a recibir tres tipos de ataques. Y esos tres tipos de ataques los encontramos en el Salmo 91. El versículo 13 dice:
Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y del dragón. Aquí encontramos tres tipos de ataques: el ataque esperado, el ataque inesperado y el ataque infundado. O podemos decir el miedo que podemos sentir. Mira, la Biblia habla de que vamos a vencer al león. El león nos muestra y nos enseña acerca de los ataques esperados. Tú vas por una selva, vas caminando tranquilo y de repente te encuentras frente a frente con un león. Ya sabes lo que va a suceder. El león te va a atacar. Tú puedes prepararte para ese ataque. Pero también la Biblia habla de que podemos pisar y podemos dominar y ganaremos también sobre los ataques inesperados. La víbora, tú vas caminando, tú no ves la víbora, ella está camuflada. De repente, cuando tú menos lo esperas, recibes entonces la mordida de la serpiente, la mordida de la víbora. Esto significa los ataques inesperados, el chisme, la difamación, cuando hablan mal de ti, cuando te critican. Pero aunque te critiquen y te señalen, tú como hija, como hijo de Dios, vas a salir victorioso. Porque más son los que están contigo que aquellos que están contra ti. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Nadie, porque Jehová vencerá por ti, Jehová ganará, Jehová te dará nuevas fuerzas y Jehová vencerá a ese gigante que te está quitando la paz y la tranquilidad. Pero también aquí hay otro miedo, que es el miedo infundado. Dice, herirás al cachorro, el león y al dragón. Los dragones no existen, pero nosotros podemos crear miedos en nuestras cabezas. Miedo a una enfermedad, miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a que pueda pasar algo a tus hijos, a tu pareja. Y vives en ansiedad por esos miedos infundados. Hoy el Señor te dice a través del Salmo 91 que puedes lograr la victoria, tanto de los ataques esperados, los ataques inesperados y también los ataques infundados. Cuando tú misma, tú mismo creas tus propias historias, te las crees y te metes de protagonista. Hoy te quiero decir que el Salmo 91 es un salmo de victoria, es un salmo para que conquistes, un salmo para que avances, un salmo para que declares victoria en el nombre del Señor. Hoy el Señor te manda a decir que Él está al tanto de todo lo que está sucediendo en tu vida. El Señor te dice hoy en su palabra, te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente no es para todo el mundo. Llévate esa reflexión hoy, mi querido amigo. La sombra del Omnipotente no es para todo el mundo. Es para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Aquellos que obedecen a Jehová. Aquellos que siguen los lineamientos del Señor. Aquellos que son capaces de decirle al Señor, toma tú el timón del barco de mi vida. Lleva tú mi vida a un norte claro, a un norte seguro. Señor, pon mis pies en terreno fuerte, en terreno sólido. No me dejes equivocarme. No me dejes tomar caminos equivocados. Permite, Señor, que yo pueda caminar tomado de tu mano. Que pueda caminar sabiendo que tú eres mi rumbo. Sabiendo que tú eres mi norte claro. Señor, lleva a mi familia en tus brazos. Lleva mi trabajo en tus brazos. Te pongo mi salud en tus brazos. Te pongo mi futuro, mis estudios, lo que soy, lo que anhelo ser. Todas mis luchas, todas mis debilidades, mis preocupaciones, todo te lo entrego, Señor. Porque la Biblia declara en este salmo maravilloso, mi amigo querido, dice la Biblia, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué cosas te pueden tener atado? ¿Qué cosas te tienen amarrado? ¿A qué cosas estás ligado que no te dejan caminar con tranquilidad por la vida? El Señor te dice que Él te puede librar de eso y mucho más, cuando dice que incluso te puede librar de la peste destructora. Hoy es un buen día para que confiemos en el Señor, para que creamos que Él es bueno, que es misericordioso y que todo cuando pongamos en sus manos, Él lo prosperará. Dice el último texto, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Esas son palabras de Dios para ti. Dios dice que si tú lo invocas, que si tú lo llamas, que si tú le pides acompañarte, Él lo va a hacer. Y no solo eso, sino que Dios te da un valor agregado. Él te dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo más importante que Dios quiere para ti es que seas salvo. Dios, más que quererte sano, con dinero, con viajes y con todos los placeres del mundo, Dios te quiere salvo. Así que hoy, dale una oportunidad a Dios y dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Recuerda que has estado a solas con Jesús. Yo soy Fabio Fori y espero que tengas un día lleno de muchas bendiciones. Un abrazo y muchas felicidades.